De la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David,
que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice: si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Si rehusamos conocerle, también Él nos rechazará. Si le somos infieles, Él permanece fiel. No puede Él desmentirse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Misericordia.
Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle pues diciendo: te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad, a que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuélvete hacia nosotros, Señor, tú que nos has querido abrirnos las puertas de tu misericordia. Haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo Espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios, de quien somos verdaderos hijos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y en el respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti cosa igual con las demás naciones. Ni les ha manifestado su designio. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El
el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, aquí a la Basílica de Santa María de Guadalupe en el Tepeyac. Este día recibimos de manera muy especial y nos unimos a sus intenciones, a sus oraciones, de la familia Capistrán, que viene en peregrinación a postrarse a los pies de Santa María de Guadalupe, como todos los demás. Nos unimos también a la festividad y a la celebración de este día en toda nuestra patria, en honor de nuestros papás. Hoy, Día del Padre, felicitamos a todos los papás vivos y pedimos por todos nuestros papás difuntos que el Señor los tenga ya en su gloria. Esta Santa Misa también, por supuesto, vamos a ofrecerla por todos ellos. Y de manera muy especial a todos aquellos que a través de la televisión nos siguen, sobre todo los enfermos y ancianitos que no pueden acercarse a celebrar directamente la Eucaristía este domingo. Y ahora, para disponernos a esta Eucaristía, con humildad reconozcamos humildemente nuestros pecados, pidámosle perdón al Señor por ellos. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Thank you.
Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: derramaré sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de piedad y de compasión, y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. Harán duelo, como se hace duelo por el Hijo único, y llorarán por él amargamente, como se llora por la muerte del primogénito. En ese día será grande el llanto en Jerusalén, como el llanto en la aldea de Hadad Rimón, en el valle de Megido. En aquel día brotará una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, que los purificará de sus pecados e inmundicias. Palabra de Dios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con jubilosos labios. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues, ¿cuántos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo? Se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él le ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Este domingo, todas las lecturas evocan la estrecha relación que debe existir entre el creyente, cada uno de nosotros, y Cristo. Se trata de mirarlo, estar unidos a Él, revestirse de Él, seguirlo. Todas estas son diferentes maneras de expresar una vinculación única que condiciona la vida entera del discípulo. Porque no se trata solo de confesar la fe y decir que somos cristianos, sino de tomar conciencia de que al hacerlo adquirimos el compromiso de vivir según los valores del Evangelio, aunque a veces resulte muy difícil y hasta doloroso. La escena del Evangelio de hoy se ubica al final del ministerio de Jesús en Galilea y antes de emprender su viaje a Jerusalén. Jesús evalúa entonces la situación de sus discípulos. Él se ha manifestado a ellos con diferentes milagros y de diferentes maneras. Eso ha generado expectativas respecto a Jesús. Y estas son muchas. Pero algunas de estas expectativas que se van generando pueden ser muy ambiguas. Es preciso aclarar el sentido de su persona y de su misión. Todos se preguntan: ¿quién es este? La gente lo ve como un profeta. Pedro, haciéndose portavoz de los demás discípulos, va más allá y lo reconoce como el Mesías de Dios. Ante las expectativas triunfalistas sobre Jesús, él se apresura a anunciar el destino que le aguarda, que es la pasión y la muerte. Su misión, si se ve solo con criterios humanos, podemos decir estaría destinada al fracaso. Pero Jesús está también anunciando
que es necesario que el plan de Dios se cumpla. El plan de Dios. Esto, por otra parte, tiene consecuencias para sus discípulos. Por eso, Jesús les explica qué significa ser discípulo. Para nosotros, qué significa ser cristiano, católico, seguidor del Señor. Dice Jesús, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Este planteamiento de Jesús nos atañe, por supuesto, a cada uno de nosotros. Si decidimos seguir a Jesús, debemos identificarnos con Él en su entrega. También hemos de negarnos a nosotros mismos, es decir, renunciar a nuestros propios proyectos y aceptar solo el proyecto de Dios. Tomar nuestra cruz de cada día. Y eso significa que estamos dispuestos a pagar el precio del compromiso que significa ser cristiano, seguirlo a Él, sobre todo en la vida, en nuestra vida cotidiana. Coherencia de vida y fidelidad. ¿Quién de nosotros no tiene que soportar muchas dificultades, problemas, dolores, enfermedades, preocupaciones? Esa es nuestra cruz. Todo esto no puede ser real si no nos planteamos seriamente la pregunta sobre Jesús. Jesús nos dice, ustedes, no los demás, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Cada uno podemos preguntarnos, para mí, ¿quién es Jesús? ¿Con qué facilidad la gente se aprovecha del nombre de Jesús para sus intereses mezquinos? Para nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Qué importancia le damos? ¿Qué lugar real ocupa en nuestra vida? ¿Es solo un personaje del pasado? ¿Es alguien admirable, pero a quien no imitamos? Nada más nos llamamos cristianos, pero no vivimos como tales. ¿Es Jesús quien nos inspira a ser mejores? Es lo que Jesús nos pregunta a través del Evangelio. Nosotros tenemos que optar, decidirnos por Jesús, hacer nuestro a Jesús. Pero también hay que tener en cuenta lo que nos dice San Pablo al final de la segunda lectura que escuchamos. Él nos ha hecho suyos. Primero, ustedes, dice Pablo, son de Cristo. Hay una pertenencia recíproca. Y entonces, este texto del Evangelio nos lanza una pregunta muy retadora, porque de nuestra respuesta vivencial, no teórica, depende que vivamos realmente como cristianos o no. Jesús es y debe ser el centro de nuestra vida, el punto de referencia absoluto, el modelo supremo. ¿Quién decimos nosotros que es Cristo? Teniendo en cuenta en este día la celebración del Día del Papá, el Día del Padre, nosotros tenemos que darnos cuenta que los papás son imagen viva, deben ser imagen viva del Padre. Lo que el Padre nos ha manifestado es su gran amor. Ojalá que cada uno de los papás, imitando a Jesús, viviendo como Jesús, sean capaces de amar verdaderamente, amar a sus esposas, amar a sus hijos, amar, por supuesto, a Dios. Así le pedimos hoy a Santa María de Guadalupe que interceda por todos. Que ella, que al hacerse presente entre nosotros, nos trajo precisamente a Cristo su Hijo, nos alcance la gracia de reconocerlo, amarlo y seguirlo con absoluta fidelidad y amor. Así sea. ¿De pie?
Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, nuestros ojos al Señor y esperemos confiados su ayuda salvífica. Unámonos a cada petición diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Santo Padre Francisco, el Papa Francisco, por nuestro obispo Norberto Rivera y por todos los sacerdotes y diáconos de Jesucristo, oremos. Padre, escúchanos. Por el buen tiempo, por el fruto de las investigaciones de los estudiosos y por la prosperidad del trabajo de todos, oremos. Padre, escúchanos. Por las vírgenes consagradas al Señor y por los religiosos que trabajan en nuestras comunidades, oremos. Por todos los que hacen el bien en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, y por los que cuidan de los pobres y de los enfermos, oremos. Padre, escúchanos. Por los miembros de la familia Capistrán, oremos. Por nuestros hermanos difuntos, Rubén Aguirre Fuente, Leonorilda Ochoa, José Antonio Cosío, Carlos Aguilar Uriarte, Charlie Valentino, Jorge Alemán Velasco, Rosario Leal y Escajadillo, Marta Miranda Amado, Yasmín Bárcenas López y María Teresa Uribe Martínez, oremos. Padre, escúchanos. Hagamos también una oración especial por todos nuestros papás, vivos o difuntos, para que el Señor los bendiga abundantemente si viven todavía y los tenga en su gloria si ya han muerto. Oremos. Escucha, Padre de misericordia, las oraciones de tu pueblo y haz que seamos fieles discípulos de aquella sabiduría que reconoce como único maestro a Cristo elevado sobre la cátedra de la cruz, para que fieles a sus enseñanzas aprendamos a vencer las tentaciones y el miedo que germinan en nosotros y arraigan en el mundo, y caminemos con paso decisivo hacia la vida eterna por el camino de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
recuerda a todos los papás, nuestros padres, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, particularmente los papás que todavía viven realizando esta misión que les has confiado, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Dirijámonos ahora a nuestro Padre Dios con gratitud, teniendo presentes a nuestros papás, vivos o difuntos, dándole gracias por habernos dado el don de la vida a través de ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho puedan pasar a la misma Plaza Mariana que está enfrente de Basílica, al otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Nuevamente una felicitación a todos los papás. Les podemos brindar un cariñoso aplauso. Que pasen un buen domingo. Gracias al Padre porque es bueno. Ha creado al mundo con sabiduría.